Lo que te dice mi gente bella de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video en este su canal, Mr. Updre. Y bueno chicos, si eres nuevo te invito a que bajes, le des ese botoncito rojo, aprietes esa campanita para que si YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdas de absolutamente nada. Nada de nada chicos, y tal y como están leyendo en el título del video de hoy, nada más y nada menos ha vuelto a nacer lo que es el jailbreak para su dispositivo móvil. Ahí como pueden ver en pantalla, ya yo lo tengo instalado y tengo algunos tweaks, los cuales se los dejaré en la descripción con sus respectivas repositorios para que si usted lo instala el jailbreak y depende cuál usted instale, lo pueda descargar. Bueno chicos, el famoso método para hackear el iPhone llamado jailbreak vuelve, ha vuelto a la vida chicos, volvió. Y volvió, es muy interesante porque volvió en una versión de iOS que actualmente se está firmando, o sea, está en la versión 12.4 de iOS. O sea, la última versión que tienen incluso algunos de los dispositivos, por ejemplo, del 5S en adelante, tienen la versión 12.4 de iOS, que es la última que se está firmando. Se ha conseguido hackear algunos modelos de iPhone con la última versión de sistema operativo de Apple, que da permisos al usuario, así como la opción de instalar aplicaciones sin firma que no sean de Apple. Esto se refiere, chicos, que usted puede instalar aplicaciones que vengan desde Safari o incluso puede ser de su misma computadora, chicos. También la última versión de iOS es la 12.4, como les estaba diciendo anteriormente, y esta es la que se ha conseguido hackear. Un logro porque normalmente suelen acceder a versiones antiguas, ya que Apple, chicos, cuando se consigue lo que es un jailbreak, deja de firmar ese sistema operativo, pero en este caso no lo ha podido hacer porque ellos están trabajando muy firmemente en lo que es, nada más y nada menos, en lo que eso será el nuevo sistema que traerán los nuevos iPhone dentro de ellos, que es iOS 13. Entonces chicos, nada más y nada menos, lo único que tienen que hacer es irse al link que yo les estaré dejando aquí debajo en la descripción. Le dejaré dos modos porque ya está con Uncover y también está con Chimera, que son dos métodos que tienen esto para así llegar a lo que es el jailbreak. Ya todo depende de su gusto o como usted lo quiera, si usted quiere Cydia o si usted quiere tener Simeo, si no mal recuerdo, algo así se llama lo que sale de Chimera. Así que una vez hayan descargado, por ejemplo, aquí lo podrán hacer desde su dispositivo móvil con Tweakbox. Solo tienen que irse a la descripción, yo les dejaré todo y todas esas cuestiones. Como pueden ver ahí, yo descargué también Chimera y todas esas cosas. Aparecen pocos anuncios y tendrán que entrar a esta pestañita, chicos, que es donde dice Tweakbox Apps, que es la segunda. Y en dado caso que usted quiera hacerlo con Chimera, le aparecerá ahí mismo. Ya pueden ver que está la versión 1.3.3 y es bastante, o sea, casi no pesa, chicos. Y si usted lo quiere hacer y quiere tener Cydia como los viejos tiempos, puede darle más hacia abajo y encontrará lo que es la herramienta de Uncover, que fue la primera en soltar lo que fue el jailbreak para iOS 12.4. Una vez ya hayan descargado eso y todas esas cuestiones, yo les en la pantalla les aparecerá un video de yo intentando, o sea, de yo cuando estaba haciéndole el jailbreak a mi dispositivo, para que usted vea que sí funciona. Yo lo hice con esta herramienta que es la de Uncover. Y como ustedes pueden ver, me aparece re-jailbreak, o sea que hacer el jailbreak de nuevo. Eso es porque los jailbreaks de un tiempo en adelante no son tether. Tether significa, chicos, que el jailbreak se queda aunque tú apagues tu dispositivo. Y estos son untether, que no sea que usted apaga su dispositivo y se pierde prácticamente absolutamente todo lo del jailbreak, y usted tiene que volver a entrar a la aplicación y darle a re-jailbreak para que así se active de nuevo lo que es el jailbreak. Ahí como pueden ver, yo lo hice con esto porque yo soy más de vieja escuela y me gusta mucho tener Cydia y todas esas cuestiones, pero si usted quiere también lo puede hacer con esta aplicación que es Chimera, que no hay ningún problema.
En ninguna de las dos, todo depende su gusto. En dado caso que usted quiera, déjeme aquí debajo en los comentarios que yo les traiga una comparación de Chimera o Uncover, y así yo les traigo las diferencias que tiene Nvidia y Simeo o algo así, no me acuerdo en verdad cómo se llama la otra aplicación. Así que bueno, chicos, hasta aquí les dejaré el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de darme su manita arriba, compartirlo con sus amigos para que así ellos también tengan lo que es el jailbreak en su dispositivo con iOS 12.4. Y también, antes de irme, chicos, miren, ya he ido modificando lo que es mi dispositivo móvil, como pueden darse cuenta ahí. Así que bueno, chicos, hasta la próxima. ¡Wii!